julio del año 2007, di a luz a mellizos, biológicamente varones los dos, y nacieron prematuros de 35 semanas. Ya sabía desde antes que iban a nacer, que eran los dos varones, y uno de ellos empezó a comportarse de una manera extraña, no dormía. Uno de mis varones no tenía paz, no estaba bien, no estaba feliz, no sabíamos qué era lo que le pasaba. Y cuando tenía 18 meses, que ya había empezado a hablar, me dijo, a yo, nena, yo, princesa. Y ahí empezó todo. Cuando empezó a hablar, fue cuando me dijo que era una nena. Yo estaba criando a mis mellizos, varones, y uno tenía una sensibilidad extrema y el otro no. O sea, uno elegía autitos para jugar y el otro quería muñecas. Uno vivía en paz y el otro, yo no sabía qué era lo que le pasaba. No había nada que lo dejara conforme, vivía llorando. Se daba la cabeza contra la cuna, contra los barrotes de la cuna, porque era como que me quería decir algo que yo no entendía. Esa era la sensación, de que ella me quería transmitir algo y yo no le entendía, era muy chiquitita. Y el varón eran dos polos opuestos, eran totalmente distintos. Y yo los criaba a los dos iguales, les daba las mismas cosas. Si había un autito, era un autito para los dos. Y ella no lo quería, el autito no lo quería. Jugaba siempre con algún peluche o jugaba con una fibra rosa, o si tenía que tener cepillo de dientes, ella elegía un cepillo de dientes lila, por ejemplo. Me señalaba muñecas, pedía, se vestía con mi ropa, me robaba la ropa del placar. Una remera mía a ella le quedaba de vestido. Entonces aprendió a los 2 años a vestirse sola, pero por el simple hecho de ponerse una remera mía para que le quedara como vestido. Entonces miraba, por ejemplo, La Bella y la Bestia, se ponía una remera mía y bailaba al mismo tiempo que bailaba la princesa en la película. Y yo pensé que todos los nenes se disfrazan. Yo creí que era un juego más. Entonces la dejaba que se pusiera mi ropa para jugar, pero después el juego no se terminaba. Se terminaba la película y ella seguía vestida, ella quería seguir siendo princesa. Ella quería pelo largo, se ponía las toallas, los repasadores, el trapo de piso. Se llegó a poner acá en la cabeza así como si tuviera pelo largo. Y me decía que era una princesa. Cuando el otro nene jugaba con autitos, a lo bruto. Si, por ejemplo, si ella era la bella, el hermano era la bestia. Si ella era, no sé, Blancanieves, el hermano era un enano o el príncipe. Y lo usaba al hermano de príncipe para poder bailar. Y el hermano le encantaba el rol de príncipe. Si la princesa era ella. Cuando vi que esto no era pasajero, que no era un juego, que esto era todos los días querer ser una nena, todos los días querer ser una princesa, lo primero que hice fue decirle al pediatra, mi nene se comporta así, ¿qué le pasa? Entonces el pediatra, lo primero que te dicen es, le hace falta la presencia del padre. O sea, si el padre está más tiempo, si lo lleva a jugar a la pelota, si le enseña juegos bruscos, esto se le va a pasar, esto es temporal, todos los nenes juegan con muñecas. Y yo le decía, pero no es que él juega con muñecas, él me dice que es una nena, no que quiere los juguetes de las nenas, él me dice que es nena. No, se le va a pasar. Bueno, no se le pasaba. Cada vez era peor lo que le dolía, lo que sentía, cada vez estaba más triste. Lloraba
el día entero, si yo le sacaba lo que se me había puesto encima y podía llorar 3 horas, 4 horas sin parar. Yo siempre digo que no le, yo no le sacaba la ropa, yo le sacaba la piel, porque los gritos de esa criatura, porque no le sacara la falda, la pollera o la remera mía que tenía como vestido. Entonces dije, bueno, evidentemente tengo que consultar con algún psicólogo, porque algo tiene mi nene que quiere ser nena, que dice ser nena. Y lo llevé a un psicólogo, a una psicóloga, y ahí fue donde más metí la pata, me parece, porque caí en un lugar donde la psicóloga lo que usó con ella es como un método correctivo, ¿no? Había que aplicar todo el tiempo sobre ella el tema de no. Si vos haces esto, no corresponde porque sos un varón. Si te pones la ropa de mamá, no corresponde porque sos un varón. Vos sos un nene, vos sos un nene. Había que repetírselo todo el tiempo. Había que transmitírselo a toda la familia, al entorno de amigos, que todo el mundo, cuando ella hiciera algo de nena, había que corregirla enseguida y decirle, vos sos un nene, está mal lo que estás haciendo. Y yo lo hice, ese fue mi error, yo lo hice. O sea, me manda un profesional a hacerlo, lo hago, si esa es la solución. Y todo empeoró, empeoró mucho más, porque en lugar de ella amoldarse a lo que le decíamos, se castigaba sola, se escondía. La ropa me la seguía robando y la escondía en su mesita de luz o debajo de la almohada. O se vestía y se escondía debajo de la cama, detrás de las puertas. Seguía haciendo lo mismo, pero aprendió a disimular, aprendió a esconderse. Tenía miedo, porque cada uno que lo veía lo corregía, le sacaba las cosas y le decía, no, vos sos un nene, vos sos un nene. Y cuando le llevé la inquietud a la psicóloga de que todo estaba peor en mi casa, estuvo 6 meses en tratamiento, la psicóloga me dijo que lo hiciera igual, que no importa lo que llorara, no importa el capricho que hiciera, él era un nene. Y bueno, cuando ya vi que mi nena sufría muchísimo con todo esto, que lloraba demasiado, que cada vez estaba más triste, que no encontrábamos consuelo, la saqué de ese lugar, no la llevé más. No la llevé más. Y empecé a, cuando el papá se iba a trabajar, y empecé a dejarla que jugara, si era lo único con lo que ella se sentía cómoda, con lo único que estaba tranquila. Me ha llegado a decir, por ejemplo, ponerse la funda de la almohada, se la ponía así dentro del pantalón y jugaba delante del espejo a bailar. Y yo le decía, ¿vos estás jugando como una nena? No, mamá. Yo soy un nene, estoy jugando, pero soy un nene. Entonces empezó a decirme lo que yo quería escuchar. Eso es lo que logré con esta psicóloga, que ella se aprendiera a esconder, nada más. El papá se iba a trabajar y si se era tanto lo que lloraba, que la dejaba ponerse una remera mía y que jugara tranquila. El tema era cuando veía que venía papá. Se sacaba la ropa rapidísimo, la escondía, disimulaba, se hacía la tonta como que nada había pasado. Al papá le tenía mucho miedo, le tenía terror, porque sabía que el papá no aceptaba eso. Yo creo que ella sentía el rechazo. El que el papá no iba a acceder a lo que ella quería. No la podía llevar a ningún lado. Casa donde la llevara, ya fuera de familiares, de amigos, un cumpleaños, sacaba las cosas que había de la gente. Si había un repasador, se lo ponía. Y si había una nena que tuviera una muñeca, le daban ataques hasta que ella podía tocar por lo menos esa muñeca. Tenía el pelo muy cortito, como un varoncito, bien cortito, como el hermanito.
Y ella anhelaba tener el pelo largo, como las nenas. Ella quería pelo largo, sufría por su pelo. Sufría por. Llegó un momento que me decía que el pantalón le molestaba. No quiero usar esto, esto me molesta, me decía. No quiero, quiero ponerme una pollera. Y llegó un momento que se me presentó, el papá estaba trabajando, se cumplió 4 años, porque esto fue de los 2 hasta los 4, que no encontramos un lugar donde llevarla, no, nadie entendía qué era lo que le pasaba, nadie quería escucharnos, porque el tema por ahí es tuyo, el padre no está, el nene es caprichoso. Y para los 4 años se me presentó delante mío, me volvió a sacar una ropa mía, se la puso. Y yo le dije otra vez con mi ropa y me dijo, yo soy una nena, mamá. No, vos sos un nene. No, mamá, me dijo, yo soy una nena y me llamo Luana. Y yo dije, bueno, ya está. Se puso nombre, se lo eligió sola. A todo esto, ella ya estaba medio año de jardín, como salita de 3. Cumplió los 4 años y me dijo, yo soy una nena, me llamo Luana. Lo llamé al papá al trabajo y le dije, se eligió su propio nombre. O sea, ya no hay más que hacer, ya no es que solo quiere ser una nena o quiere pelo largo o quiere un vestido, quiere ser, se eligió un nombre de mujer y yo ni siquiera conocía a esa nena. Era una nena del jardín que se ve que ella se identificó, una nena con pelo largo. Le gustó la nena, le gustó el nombre, no lo sé. Pero me dijo, si vos no me decís Luana, yo no te hago caso. Si vos no me llamás Luana, yo no te voy a hacer caso. Así que tuvimos que buscar otro lugar. No me iba a quedar con eso, no me iba a quedar con mi hijo sufriendo y diciéndome que se llamaba Luana. Por mi cabeza pasaba una angustia terrible. Yo tenía desesperación porque no sabía qué hacer con lo que tenía. No tenía información, no tenía a dónde recurrir. Ya el pediatra no me decía nada, la psicóloga no me decía nada. En el colegio planteé esto, en el colegio, y no, ya se le va a pasar. Todos están esperando que el jueguito de ser nena se le pase y no se le pasaba, al contrario, cada vez era peor. Y vi un documental en televisión de Estados Unidos, donde era el caso, era como si estuvieran contando nuestro caso, que había una nena, pero tenía 8 años la nena, que decía ser nena, había nacido biológicamente varón y bueno. Lo que tenía, ahí fue donde escuché la primera vez la palabra transgénero, que era una nena transgénero, una nena transexual. Por lo menos ya tenía el título, por lo menos ya dijo, esto es lo que le pasa a mi hija, esto es lo que tiene, o sea, no es que está loca, ni que está jugando, ni que delira, ni que es caprichosa, ya por lo menos sabía de qué agarrarme. Empecé a pedirle a mis amigas que se fijaran en internet, que podían encontrar, empecé a investigar, empecé a llenar de información y no sabía dónde meterme. Cada vez era peor. O sea, el saber lo que ella era, que esto no iba a volver para atrás, que era una mujer con el cuerpo de un varón. No sabía qué hacer. Mi hermana me consiguió un mail, mandamos un mail a la CHA, a la psicóloga de la CHA. Inmediatamente nos contestó. Creo que lo mandamos un día, al otro día ya teníamos la respuesta, nos dio un número de teléfono, me comuniqué con ella, nos dio una entrevista y fuimos el papá y yo a hablar con ella. Y le contamos toda la situación de Luana. Y a partir de esta terapia que empezamos a hacer,
no la frenamos más. O sea, el tema era dejarla ser. Y la dejamos ser. Al principio íbamos a la terapia o sea, yo la llevaba a ella con su pelito cortito de varón, con su ropita de varón, y en una bolsita ella llevaba una peluca para jugar, un vestidito y muñecas. Entonces llegaba a la terapia, pero no era entrar y se vestía totalmente de nena y jugaba esa hora que estaba en terapia como nena, con su vestido, su peluca, sus muñecas. Y cuando nos teníamos que volver, bueno, le sacábamos la ropa y volvíamos. Pero cada vez fue haciéndose más difícil porque llegó un momento que ella no se quería cambiar. Ella no quería volver como varón. O sea, no podía ser que en 24 horas, una hora sola podía ser ella. Y empezamos a decir, bueno, ¿y si la llevamos con esta pollerita? La primera vez me acuerdo que la psicóloga le dio una muñeca con un vestido todo de novia y ella estaba toda de varoncito y me dice, ¿te animás a llevarla así? Sí. Y salimos de la terapia, ella con su muñeca en la mano. Así que viajamos en el tren. Todo el mundo nos miraba como bichos raros. Fue sentir la presión de toda la gente, de que yo tenía en mi falda un varón con una muñeca en la mano. Como si fuera, no sé qué, como si fuéramos extraterrestres. Y se fue tan feliz, tan contenta con su muñeca. Y ahí como empezamos a viajar, empezó a elegir vestidos de nena, no disfraces, vestidos, quería aros, quería sandalias. Y bueno, y empezamos a intentar entrar en una tienda y comprar una remera, cuando no me la querían vender, porque me veían con un varón y te decían, señora, aquí la remera es para, como para él. No, no, pero tiene de varón. ¿Me podés vender esa remera rosa? No. No, porque señora, usted está mirando mal. De varón tenemos esta. Quiero una remera rosa. ¿Te puedes limitar a venderme la remera, por favor? Y no te la querían vender. Como los juguetes. Era obvio que parecía un varón. Con el pelo cortito, pantaloncito, remerita. Se paraba y te decía, quiero esa muñeca. Bueno. Entremos y compremos la muñeca. Si total, ¿qué le va a hacer que juegues con una muñeca? ¿Me das esa muñeca? No, para vos no, hay autitos. Pero yo quiero la muñeca. No, pero ¿cómo vas a jugar con una muñeca si vos sos un varón? Señora, ¿me puede vender la muñeca? Y te miraban como diciendo, ¿qué hace esta loca que le está comprando a su hijo una muñeca? Como si le estuviera haciendo daño. Empezó a usar hebillitas así en su pelo cortito porque le empezó a crecer. Empezó a ponerse vestiditos en casa, solamente en casa, porque no podíamos. Todo el barrio sabía que yo había tenido mellizos varones. Entonces, para resguardarla, hasta que supiéramos qué era lo que podíamos hacer, hasta que se definiera bien por ser tan chiquitita, bueno, empezó a usar. No mi ropa, su ropa en casa. Y cambió el 100%. Ya estaba más contenta, jugaba tranquila, no lloraba en todo el día, no tenía esos ojos tristes que tenía antes. Y te decía, por ejemplo, si viene gente me escondo, si viene gente que no me vean. Entonces de eso me cansé. Porque no vivimos de la persona que está en la esquina a media cuadra, porque se tiene que esconder si no es un monstruo. Entonces yo le dije, bueno, ¿vos querés usar esa pollerita? Sí. ¿Vos sos una nena o un varón? Una nena. Bueno, entonces salgamos como nena, al lado de mamá, al lado de tu hermano, y no pasa nada. Y cruzó la calle, porque enfrente vive mi mamá, con un miedo. Con un miedo, agarradita así de mi mano, con su pollerita. Y ya está, ya no la paramos más.
Y en el barrio la pararon a mi mamá. ¿Qué le pasa a Gaby, que está loca, que viste a uno de los mellizos de nena? ¿Qué pasó? Me decían, ¿qué va a una fiesta de disfraces, por ejemplo? O vos pasás y escuchabas, te das cuenta que cuchicheaban atrás nuestro. Luana empezó a sentir vergüenza de salir a la calle por la mirada del otro, porque la observaban, porque se daba cuenta que nos observaban. Y empezamos a viajar, a ir hasta la terapia, hasta Plaza de Mayo, vestida de nena, con el pelito bien cortito, con una hebillita, pero como una nena. El tema era en el jardín. Luana empezó a hacerse pis encima, cosa que había dejado los pañales al año. Empezó a no querer ir al baño a hacer caca por el tema del penecito. No se quería bañar. Entonces yo le decía, por ejemplo, bueno, lavate, vamos a lavarnos, hay que lavar el penecito. No, no tengo penecito. Sí, no, no tengo penecito. El penecito está en el jardín. O decirme, no sé, no, no quiero hacer pis. ¿Pero por qué? No, porque yo no tengo pene, entonces no puedo hacer pis. Y se terminaba haciendo pis encima. Hubo una situación un día que agarró el penecito, se lo hundió todo, todo, se lo hundió hasta que desapareció y vino y se me presentó y me dijo, así quiero, así. En casa era una nena, se la respetaba como nena, en la terapia con la psicóloga era una nena, en el jardín era un varón todavía. No quería ir al jardín. Se plantaba en la puerta del jardín y no quería entrar. Se largaba a llorar. ¿Y por qué no querés ir al jardín? Porque me dicen que soy un varón y me ponen en la fila de los varones. Ah, la fiesta, la fiesta. ¿Y qué te tocó a vos? A mí me tocó de mono, me dijo el varón. Y por ende a ella también le tocaba de mono. Y me dijo, a mí me tocó de bailarina. No, mi amor, acá dice que te toca de mono. No, mamá, la seño dijo, todas las nenas bailarinas y yo soy una nena. Entonces, ¿cómo le explicaba yo a la nena que tenía 4 años que no podía ir vestida de bailarina como todas las nenas? Y no solo no podía vestirse como nena, sino que tenía que pararse delante de toda la escuela y bailar como varón. O sea, exponerla, humillarla. Ella no quería ser un mono, ella quería ser una bailarina. A la noche se iba a dormir y me decía, ¿vos me podés pintar la cara de mona? Entonces, bueno, lo que decidimos con Valeria fue prepararle un disfraz de bailarina tal cual las nenas del jardín y decirle que actuara de mono, que era un disfraz como el de cualquier persona, cualquier nena o nene se podía disfrazar de mono. Y en casa le preparamos una fiesta y le pusimos su traje de bailarina. Entonces ella fue al acto de fin de año, se vistió de mono y bailó como mono. Cuando terminó el acto, me miró y me dijo, sácame esto ya y poneme mi disfraz de bailarina. Entonces fuimos a casa, le lavé la cara, la saqué. Se disfrazó de bailarina y el hermano la presentó con ustedes, Luana, la bailarina, y se puso a hacer la coreografía que hicieron en el jardín, tal cual ella la hizo sola en mi casa. La aplaudimos, tratamos de que se sintiera lo mejor posible. Pero la tristeza de esa criatura, la frustración, pasó ese momento que para cualquiera hubiera sido humillante. Lo superó nada más que para llegar a casa y ser la bailarina que ella quería ser. Terminamos ese año y quedaba empezar el año siguiente. Y ella ya no, o sea, estábamos viendo que todo el conflicto que ella tenía con su cuerpo era por ser un nene en el jardín. Entonces no nos quedaba otra que intentar hablar con las autoridades del jardín para que ella empezara el ciclo lectivo como nena.
Así que fue Valeria, fue Marcelo a hablar con la directora del jardín. La reunión duró como, no sé, 3 horas y pico, 4 horas estuvieron tratando de hacerles entender que primero que no iba a ser contagioso para otros chicos, que no iba, que el tema era de Luana, nada más, que era una cuestión de sentirse, de ser, de autopercibirse, que el que fuera nena no iba a afectar al resto. Accedieron ahí nomás, con miedos, y lo único que nos permitieron era, bueno, que fuera con el uniforme de nena, peinada como nena, y que le iban a decir, como nombre de pila, Luana. Hasta ahí, después, todo lo que es legajos, todo el papeleo interno del jardín está con su nombre de varón. O sea, Luana no existe, porque no hay una documentación ni nada legal que diga que Luana existe. Y ella estaba ansiosa, estaba feliz. Ella, yo pensé que iba a sentir vergüenza, que iba a tener miedo, que se llevó el jardín por delante. Ella con su pollerita y unas hebillitas que yo le había puesto, se llevó el jardín por delante, entró orgullosa, como diciendo, así quería venir yo acá, así quería entrar. El hermano, lo mismo. Entramos yo la agarradita, o sea, agarré a cada uno de la mano y la mirada de todo el mundo, porque claro, había estado todo el año anterior como varón. ¿Y qué pasó? Porque encima llamaron tanto la atención por ser mellizos, que eran los mellizos, y de repente yo estaba con un varón y con una nena. La mirada de todos. El que hicieron como que éramos invisibles. La mitad dejó de saludarnos, la otra mitad era como que no existíamos. Las cosas que tuve que escuchar. ¿Por qué no te vas a una provincia a vivir? Vende todo y andate a una provincia. Porque acá en el colegio no vas a poder. ¿Por qué? Yo no le voy a enseñar a mi hija que se esconda del mundo. O sea, no es ninguna vergüenza. Ella tiene derecho a la educación, tiene derecho a salir a la calle y que nadie la moleste. ¿Por qué me tengo que ir? Al que no le guste que se vaya, al que no pueda compartir algo con ella, ella no es un monstruo. Es una nena, tiene un cuerpo diferente, pero nada más, tiene 4 años, nada más. Con las maestras fue bastante difícil también, porque las maestras están muy estructuradas, o sea, no hacen nada por el ser humano, hacen por los nenes y por las nenas. Las nenas todas ahora vayan a lavarse las manos. Entonces cuando decían todas las nenas a lavarse las manos, Luana iba y le decían, no, no, vos no, vos sos varón, quédate acá. Entonces eso de no saber en qué lugar ubicarse. La fila de las nenas y la fila de los varones. Este año, cuando ella entró al jardín como nena, hicieron, yo no sé si está bien hecho o mal, hicieron las filas, las dos filas, todos mezclados. Ya no separaron las nenas y los nenes. Yo no sé si es porque no se animaron a ponerla a ella en la fila de las nenas, o porque quisieron hacer una integración de todos los nenes. Pero la otra sala se forma nenas y nenes. Entonces hacen como resaltar la diferencia en esta salita donde está Luana. Ella me decía, por ejemplo, tal señorita no me dice Luana. Le seguían diciendo el nombre de varón. Entonces yo tuve que ir a hablar con la señorita, decirle, por favor, vos podés tener la amabilidad de no confundirte y de decirle su nombre de nena. O sea, costó mucho. Tuve que quedarme a hablar con las mamás. Las mamás de las nenas son las que un poco más te entienden y son un poco más sensibles, supongo. La mamá de los varones, no. Las mamás de los varones, algunas ya no me miran.
El hermanito es el que más sufre porque no tiene ningún amiguito varón, porque ningún varoncito va a venir a la casa del horror donde los varones se transforman en nenas. Es así. El hermanito se queda sin amiguitos porque ningún varón viene a casa. Su hermano mellizo siempre supo quién era Luana. O sea, desde muy chiquititos vos le preguntabas a su hermano qué era lo que quería su otro hermano varón y él te decía, él quiere una muñeca. Y el primero que le dice, estás hermosa, Luana, es su hermano. El tema con los compañeritos de jardín, tuvimos la mitad de aceptación. Es porque los nenes no entienden bien cómo es la cuestión. No se preguntan, ah, la nena tiene pene, o antes era nene y ahora es nena. Si vamos al tema de los nenes en sí, Luana es una nena más, entre un montón de nenes más, de 3 y 4 añitos, que de repente, vos no eras un nene, no, mi mamá se confundió. En algunas mamás les tuve que explicar que, por ejemplo, le dijera, no, a ver, los médicos me dijeron que era un varón cuando nació, pero cuando ella pudo empezar a hablar, me explicó que era una nena y yo me confundí. La mitad de los nenes lo aceptaron así. Y la otra mitad de los nenes, que nos hizo pasar momentos espantosos, es porque los papás no lo entienden. Entonces el papá le transmite el miedo, le transmite la duda, le dice cosas erróneas. Tuvimos situaciones, por ejemplo, en el jardín, de salir del jardín con la nena y que me parara una mamá con su hijita. Y entre ellas dos se pusieron a discutir delante mío y de Luana, por ejemplo. Pero mamá, mirá, es una nena. No, pero era un varón. Sí, era un varón, pero mirá, no, hija, es una nena. Delante mío y delante de la criatura. Entonces yo les decía, ¿tenés 5 minutos? Si tenés 5 minutos, te explico. O sea, sí, nació un varón biológico, pero cuando empezó a hablar y autopercibirse, era una nena y me lo transmitió. Y yo hice lo que no hacen muchos padres, se lo respeté. Y no solo la respeté, sino que la ayudé. Y traté de hacerle entender que el error no era de ella, sino que el error era de los demás. O sea, que ella no estaba mal lo que estaba haciendo. Ella se sentía una nena, perfecto. Si los demás no la podían aceptar como nena, el error era de los demás. Como la de la vendedora que no me quería vender la remera rosa, como la que no me quería vender la muñeca. El error está en los demás, que no la pueden ver como ella es. Salíamos del jardín y venían los nenes a decir, mirá, ahí está ese nene disfrazado de nena. Y Luana se escondía, le daba vergüenza, la señalaban o le hacían un hueco. O sea, ella llegaba al jardín y se abrían. Hasta mitad de año no tuvo amiguitos prácticamente. Yo no sé si es hasta que los papás se dieron cuenta de que no era contagioso, de que los varones no se iban a empezar a sentirse nenas y viceversa, que no le afectaba a nadie esto. O sea, que ella fuera una nena no le afecta al resto, le afecta a ella nada más. O sea, los demás ni van a sufrir, ni se van a sentir diferentes, ni nada. Es de ella nada más. Y la cosa es que ella se sienta bien. Y el tema de que en el jardín empezó a ser una nena, ya era a las 24 horas una nena. Luana empezó a dejar de tener pesadillas. Empezó a dormir toda la noche de corrido, porque desde que nació no dormía de corrido. Se levantaba, por ejemplo, a las 2, 3 de la mañana, yo sentía los cajones y ¿qué hacía? Se vestía con polleras y se volvía a dormir. Como no sé, no, supongo que no querría despertarse siendo varón de vuelta. Y la ropa la ayudaba y le daba seguridad de que mientras se viera con una pollera, ella seguía siendo nena. El tema de que en el jardín la traten como una nena le cambió la vida entera. O
sea, se siente más contenta. No, en todo el año no quiso faltar. Quiere ir al jardín, quiere a sus amigos, quiere a la maestra. Empezó a querer al penecito, porque yo le explico que ella tiene que querer a su pene, porque con su pene hace pis. Yo le dije que ella es una nena especial. Con Valeria estamos tratando de que ella se acepte. ¿Cómo es? No que se resigne, sino que se acepte, que es una nena con un cuerpo diferente, que es una nena diferente, que tiene un pene y que tiene que quererlo. Si el día de mañana quiere ser una nena completa y tiene que querer su cuerpo como es hoy. No le escondemos, no le decimos una cosa por otra. Estamos ayudando a que se acepte. Después de todo esto que hemos logrado, de que en el jardín vaya como nena, que todos la traten, la nombren por el nombre que ella se eligió, lo que yo noto es que sigue su frustración. O sea, sigue su tristeza en qué parte. Cuando ella está frente a otra nena, se siente incómoda, se siente mal, se pone triste, desea ser la nena que tiene enfrente, sabe que es diferente y lo siente, se siente mal con eso. Yo no sé si se sentirá inferior, si se sentirá muy distinta. Es tan chiquita que hay cosas que ella todavía no las puede expresar. Pero quiere el cuerpo de las otras nenas y ella es consciente y sabe que es diferente. Y sabe que las otras nenas no tienen pene. Hubo una situación en el jardín que festejaban el Día del Agua este año y todos tenían que ir con su traje de baño porque iban a jugar así, a tirarse agua y esas cosas. Y yo la tenía que mandar con una malla. Y la mallita, obvio que se va a notar que ella tiene pene y testículos. Entonces le puse una mallita de nena y le pusimos como una pollerita con una mamá que me ayudó, como un pareíto. Y bueno, ella fue, pasó su día, pero salió muy triste porque las nenas no tenían pollerita arriba de la malla. O sea, ella las mira y ve a través de la malla que no tienen un bultito, que no tienen pene. Y por ejemplo me decía, todas las nenas de la salita tienen anginas. Yo no, las nenas tienen anginas. Y porque yo les pregunté, yo les digo, yo tengo penecito, ¿vos tenés penecito? Y no, tienen angina. Entonces, a la vagina ella es tan chiquita que me dice que tienen angina. Vino como desilusionada porque no encontró ninguna nena que tuviera un penecito como ella. A las muñecas, por ejemplo, les levanta el vestido. Y llegó un momento que, o sea, nunca le fomenté ni le prohibí. A partir de los 2 años, 3, cuando empezamos con esto, y había que dejarla hacer, empecé a dejar que ella eligiera. Nunca le compré un vestido porque yo quise, nunca le compré una muñeca porque yo quise. Era la necesidad de ella. Si ella quería una muñeca, le compraba la muñeca. Y empecé a notar que quería una muñeca tras otra. Como que no le satisfacía esa muñeca y quería otra. Hasta que me di cuenta que le levantaba el vestido a las muñecas y se desilusionaba porque no tenían pene. Es como que busca identificarse constantemente. O sea, ella quiere encontrar una nena con pene, como ella. Entonces me dijo, mamá, no tiene penecito esta muñeca. Y bueno, yo le dije, ¿vos qué querés, que tenga penecito la muñeca? Sí, como yo. Y bueno, le hacemos un penecito a la muñeca. Así que compré porcelana entre las dos, o sea, le hice un rollito con una bolita así como los testículos y la alegría de esa nena, porque veía a la muñeca con su vestido de muñeca y le levantaba y tenía un pene como ella, porque ella se levanta su vestido y tiene un pene. Entonces se sintió identificada. Lo hice con una muñeca y se me vino con 10 muñecas y me dijo a todas, todas mis muñecas que tengan pene.
Y el tema de las muñecas ya es como que lo superamos. Ya juega con las muñecas, cuando se acuerda les baja, es como que ve, corrobora que tienen pene como ella y listo, ya se quedó tranquila. Mi familia le costó al principio porque no teníamos alguien que nos dijera que lo que estábamos haciendo con ella estaba bien, que no la íbamos a perjudicar. El miedo de la abuela, de las tías, era lo que va a sufrir, lo que los demás le van a hacer, lo que la gente la va a juzgar, la va a castigar, lo que la van a hacer sufrir. Y si estábamos haciendo bien, si yo estaba haciendo bien, mi mamá, por ejemplo, quería que siguiera en casa como nena y al afuera que estuviera como varón hasta que terminara, qué sé yo, la secundaria, para que no la lastimen. Mi hermana mayor tiene la mentalidad 10 veces más abierta que la mía, así que la aceptó desde siempre. Y mi otra hermana no la pudo aceptar en un principio. Le costaba, le chocaba, la veía y trataba de no mirarla, hasta que ella seguía diciéndole su nombre de varón, porque le costaba, porque ella esperaba que en algún momento la situación se revirtiera, hasta que Luana misma se le paró delante y le dijo: tía, yo me llamo Luana. Y si no me decís Luana, no te voy a contestar. El pediatra, por ejemplo, la llevaba a la guardia y la llamaban por el nombre de varón, y ella entraba y le decía: yo no me llamo así, yo me llamo Luana. Al mismo médico. En muchas de las cosas ella se impone, ella decide, ella te dice qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Cuando se sancionó la ley de identidad de género, decidimos ver si podíamos darle su identidad, que Luana realmente existiera, el no tener que ir al médico y que la llamen por su nombre de varón, y quisimos ver si podíamos sacarle su DNI. Fuimos al registro civil, llenamos el formulario. No entendían lo que íbamos a pedirle. En el registro civil no estaban capacitados para recibir este tema con una nena tan chiquita. Llenamos todos los formularios y un trámite que tenía que durar como mucho 20 días nos llevó 2, 3 meses, como 3 meses. Hasta que directamente, en lugar de llamarme del registro civil, me llamaron del tribunal y me dijeron que me esperaba el asesor de incapaces del tribunal. Bueno, fui ahí, fuimos a ver qué pasaba, teníamos que ir, fuimos con abogada, fuimos con la nena, fue el padre, fui yo, y nos lo negaron directamente. Consideraron que es una menor impúber. Que por tener 5 años no tiene capacidad de decidir, que puede estar viciada su personalidad e influenciada, y nos lo negaron. Nos dijeron que era el primer caso, que no entendían. El asesor de incapaces dijo que él estaba totalmente convencido, después de haberla visto, que era una nena y que se merecía y estaba en todos los derechos de tener su DNI. Pero hay que pedir un recurso de amparo y judicializar lo que supuestamente no se tiene que judicializar. Lo que más deseo es que la respeten y que no se sienta un bicho raro como se sintió muchas veces siendo tan chiquitita. Que no la señalen, que no la lastimen. O sea, no, y no, 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 no puedes ver mucho a futuro. Me encantaría ver una mujer divina, como sé que puede llegar a ser, pero el día a día cambia. El día a día depende mucho del de afuera, de los otros. Entonces es como que lo único que espero es que no voy a imaginarme que el mundo la va a aceptar. Yo lo que quiero es que ella se haga lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos y que sea ella. Y que no mire al otro, nada más, que siga luchando como luchó hasta ahora, que se imponga, que fortalezca su personalidad,
más que desear o fantasear con su futuro, me gustaría que sea fuerte, nada más para que pueda soportar todo lo que se le va a venir encima. Thank you.